En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Lope de Vega y que mantiene una estrecha relación entre lo que podemos llamar comúnmente literatura y lo que también comúnmente podemos denominar filosofía. Es un soneto de Lope de Vega que establece, insisto, una relación crítica entre no tanto la literatura y la filosofía, cuanto entre determinados filósofos de la antigüedad, identificados como filósofos cínicos, y la interpretación de esa actitud propia de los filósofos cínicos hecha desde la literatura. De hecho, el poema de Lope de Vega se titula, a modo de acotación, reprende los filósofos antiguos. Es decir, reprende, amonesta, critica, censura incluso, diríamos, a los filósofos antiguos, ¿no? Que aquí, en el giro genuino, no introduce la expresión en acusativo. El título que le da Lope a este soneto, bajo el heterónimo de Tomé de Burguillos, es Reprehende los filósofos antiguos, con valor acusativo, ¿no? Es decir, a los filósofos antiguos, pero filósofos antiguos hay muchos, pero aquí Lope, bajo el heterónimo de Tomé de Burguillos, se refiere a los filósofos cínicos. Ya adelanto desde el primer momento que este soneto constituye una clara amonestación, una clara desmitificación del valor que comúnmente se atribuye a la filosofía cínica. La filosofía cínica va a tener un gran impacto en toda la literatura de Occidente, y no solo en el barroco, donde se marcará de forma muy acusada, en particular en la literatura de Cervantes, basta recordar obras como El viaje del Parnaso, y sobre todo El coloquio de los perros. Y naturalmente todo El Quijote. El Quijote es una obra muy cínica. El Quijote es una obra tremendamente cínica, cuyo antecedente fundamental, muy pocas veces reconocido, muy pocas veces identificado, es la vida de Esopo, la anónima vida de Esopo, que es un testimonio de literatura cínica mayúsculo, verdaderamente superlativo. Y sin embargo, muy pocas veces relacionado con la génesis del Quijote, con la concepción del Quijote. Pues bien, la filosofía cínica, que ha sido muy valorada en todos los tiempos y sobre todo muy valorada en tiempos de crisis, hoy también lo es, con frecuencia, insisto, es objeto de valoraciones importantes, pero muy poco pensadas, muy poco racionales, muy poco sensatas. Cuando Lope de Vega escribe este soneto, lo hace con intenciones de desmitificar los valores de esta filosofía cínica, que es más cínica que filosófica, porque lo primero que constatamos cuando hablamos de los filósofos cínicos y de la filosofía de los cínicos o de la filosofía cínica es que este tipo de pensamiento filosófico, este tipo de organización del pensamiento es más cínico que filosófico, en definitiva. O sea, la filosofía cínica apunta más bien a una modalidad en la vida que a un sistema de pensamiento. Porque la cualidad fundamental del cinismo no es tanto el desengaño. De hecho, el desengaño no es una cualidad exclusiva de la filosofía cínica. El desengaño es una experiencia humana propia de aquellas personas que han superado el estado de ingenuidad, de debilidad mental, como diría el propio Gustavo Bueno, es decir, que no han demostrado su compatibilidad con la realidad. Es decir, solamente una persona desengañada es alguien que ha superado la prueba de la compatibilidad con la realidad. Es decir, que cuando alguien como Kant, por ejemplo, en esa artificiosísima ilustración europea, como fue, bueno, pues todo el pensamiento del idealismo alemán, no hay nada más irónico que razonar para acabar haciéndolo de manera idealista, como hicieron Kant y el resto de la filosofía derivada de la obra kantiana, ¿no? Es decir, resulta que dedicarse a pensar para construir un pensamiento completamente idealista, ya no solo incompatible con la realidad en muchísimos aspectos, sino contrario incluso a la propia realidad. Ahí están las dos guerras mundiales sucesivamente perdidas por Alemania, el país que fue artífice del idealismo, de ese idealismo seductor de todo Occidente, para demostrar, insisto, este fracaso de las filosofías idealistas.
Pues no hay nada más irónico que dedicarse a pensar, insisto, para construir una filosofía que nos hace incompatibles con la realidad, como es el idealismo, en definitiva. Una filosofía incluso ya no solo que nos hace incompatibles con la realidad, sino que nos induce a actuar en contra mismo de la realidad de la que el propio ser humano forma parte. El caso es que una filosofía como el idealismo alemán sería rotundamente inconcebible dentro de la hispanosfera, dentro del pensamiento hispánico. Y de hecho no es casualidad que dentro del pensamiento hispánico se hayan desarrollado filosofías profundamente materialistas. Tengas en cuenta una obra como la de Atilana Guerrero Sánchez sobre Pedro Sánchez de Ocre. Tengas en cuenta la obra de Vitoria o de Padre Suárez, toda la escolástica que es de un materialismo rigurosísimo, y por supuesto, bueno, la obra de Bueno, que es una filosofía materialista de primera categoría, completamente contundente. Entonces, claro, cuando hablamos de filosofía, en primer lugar hay que determinar de qué filosofía estamos hablando, porque hay muchas filosofías, y naturalmente no todas las filosofías son iguales. No todas las filosofías son iguales en absoluto. Por lo tanto, no podemos considerar que el estudio de la filosofía es simplemente el estudio de la historia de la filosofía, que supone pues analizar un repertorio de sistemas de pensamiento, algunos compatibles con la realidad, otros incompatibles con la realidad, otros completamente utópicos. Es decir, que de la filosofía lo primero que hay que señalar cuando hablamos de filosofía es de qué filosofía estamos hablando. Pues bien, Lope de Vega en este punto está arremetiendo contra los filósofos cínicos por considerarlos abiertamente unos impostores. Es decir, Lope de Vega en este soneto considera a los filósofos cínicos como unos impostores de la filosofía, equivalentes incluso a los sofistas. Por esta razón yo he dicho muchas veces que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Es una forma excéntrica completamente de ejercer la sofística, indudablemente. De tal forma que vamos a ver lo que dice exactamente Lope de Vega en este soneto y vamos a analizar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, que es el gran procedimiento, el gran objetivo que nosotros siempre hemos utilizado cuando hablamos de ejercer la crítica del racionalismo literario. Cuando hablamos de ejercer la crítica de la razón literaria, siempre tenemos como objetivo identificar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, es decir, en la literatura, y establecer entre esas ideas relaciones críticas, relaciones dialécticas, analizarlas científicamente conforme a una teoría de la literatura y, por supuesto, reconocer siempre entre estas ideas una relación dada en simploqué, es decir, de tal manera que unas ideas están relacionadas con otras, pero no hay ninguna idea que sea absolutamente dominante sobre todas las demás, lo que nos haría incurrir en un monismo, en un absolutismo interpretativo, en un dogmatismo interpretativo, y tampoco podemos aceptar que hay un conjunto de ideas que están totalmente inconexas entre sí, desconectadas entre sí, porque eso supone negar la esencia misma de la literatura, es decir, la esencia misma de la literatura comparada, que es la esencia misma de la literatura, porque las literaturas, si no se comparan, no resultan legibles. Las literaturas tienen que analizarse de manera comparada y de manera contrastada para poder medir lo que cada literatura es y lo que cada literatura hace. En este contexto, por tanto, lo que planteamos siempre es la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. No hacemos una crítica literaria formalista, que consiste simplemente en describir si aquí hay un pareado, si aquí hay un pentasílabo adónico, si aquí hay una hipálage, si aquí hay una estructura paralelística o divergente, si aquí hay una figura que se corresponde con otra figura. Eso es describir procedimientos formales que al final lo único que nos permiten es ratificar la teoría de Golombard o la teoría de un autor que tomamos como modelo como referencia. Nosotros no tomamos como modelo como referencia ningún autor. Nosotros hemos construido una teoría de la literatura en virtud de la cual las formas están determinadas por su valor funcional en el texto con el objetivo de explicar las ideas que, en definitiva, se objetivan en los materiales literarios. Eso es lo que hacemos con nuestra teoría de la literatura. Es decir, que no somos teoreticistas,
descriptivistas, formalistas, como han sido todas las teorías literarias del siglo XX, prácticamente desde el formalismo ruso hasta la teoría de los polisistemas, que es de un idealismo puro, absolutamente. No somos tampoco adecuacionistas, como ocurre con la estética de la recepción, que establecen dos hipóstasis, una entre la forma, el lector, y otra entre la materia, el texto, y después establecen correspondencias a lo que salga, si sale con barba San Antón y si sale sin barba la Purísima. No somos tampoco descriptivistas como era el aristotelismo, el positivismo histórico, el objetivismo histórico, en definitiva, o el positivismo del siglo XIX, sino que somos circularistas, en el sentido de que establecemos constantemente relaciones circulares entre un autor, una obra literaria, un lector, un intérprete, un transductor, cuya interpretación o transducción puede repercutir de nuevo en el autor si está vivo, y por supuesto siempre en el texto, que a su vez puede ser de nuevo leído por nuevos lectores e interpretado por nuevos intérpretes o transductores, en un proceso identificable con lo que Charles Sanders Peirce, el semiótico estadounidense, llamaba proceso de semiosis ilimitada, es decir, dentro de las teorías estructuralistas. Queremos decir con esto que el planteamiento que nosotros ofrecemos en la crítica de la razón literaria para la interpretación de los textos literarios no rechaza teorías literarias preexistentes, pero las critica profundamente, extrayendo de cada una de ellas aquellos materiales que puedan resultar pertinentes a la interpretación de los textos literarios, con el objetivo siempre, insisto, de identificar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Aquí la idea que se objetiva formalmente en este material literario, en este soneto, es la crítica a la actitud cínica que ostentan determinados filósofos que dicen organizar el pensamiento humano de una determinada manera, cuando en realidad lo que están adoptando es una impostura. Es una impostura que no es tanto el desengaño cuanto la seducción de una serie de incautos que encuentran en esa actitud de los cínicos una forma de vida que es mejor que otras formas de vida, y sin embargo no solo no es mejor, sino que es simplemente una tontería que Lope de Vega desmitifica. Por lo tanto, insisto, cuando hablamos de filosofía, no es filosofía todo lo que se expone bajo el nombre de filosofía, no es filosofía todo lo que reluce, no es oro todo lo que reluce, podemos decirlo, de lo mismo modo que con literatura tampoco es literatura todo lo que reluce. O sea, un código de barras no es literatura, aunque el concepto de literatura que sostiene la posmodernidad permita leer como literario un código de barras. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un criterio, no diré serio de literatura, tenemos un criterio científico de literatura, y conforma nuestro criterio de literatura, un código de barras no es literatura, sino es una marca. Es una marca, o es un procedimiento comercial, o es un sello comercial, es un código comercial, es un criterio comercial de identificación. Bien. Vamos a leer el soneto y después vamos a proceder a una interpretación más detallada. Reprende los filósofos antiguos. Dice Lope, por boca de Tomé de Burguillos: aquel filosofar antiguo, Octavio, jamás le diera yo tan falso nombre. Plantar el hombre sin que verlo asombre, más parece de bestia que de sabio. Sacar los ojos, dar silencio al labio, un lustro, acción de bárbaros en hombre. Buscar de día con un hacha un hombre de cuantos han nacido fuera agravio. Con propia mano en una fuente un día vio un sabio un hombre que bebiendo estaba y quebró la escudilla que tenía. Qué hermosa necedad, pues se obligaba a quebrarse la mano si bebía, porque también la boca le sobraba. Bien, cualquier persona que lea este soneto por primera vez tendrá que leerlo más de una vez para poder, según su grado de conocimiento o de ignorancia, pues aquilatarse al nivel de percepción. Es decir, eso es como cuando alguien hace pues un examen en una lengua extranjera para saber en qué nivel debe incorporarse para desarrollar esos estudios. Entonces hay gente que no tenga ninguna idea de nada y empezará desde cero, y otros pues cometerán una serie de errores o de aciertos, y conforme al número de errores o de aciertos se les asignará un nivel para comenzar a estudiar esa lengua. Bien, pues aquí ocurre lo mismo, es decir, desde el momento en que el ser humano que lee, el lector que lee este poema, pues se encuentre con que necesita leerlo muchas más veces que otros, pues su grado de exigencia de conocimiento es mayor, evidentemente. Quiero decir con esto que la literatura es una prueba de conocimiento humano tremendo, es un test de inteligencia. Es decir, basta que ustedes den este soneto a leer a alguien para que ese alguien demuestre que, aun sabiendo leer, no comprende nada de lo que lee, lo cual quiere decir que carece de conocimientos competentes para leer un texto con un grado de complejidad
que es superior a los mensajes planos que habitualmente la gente se transmite, de buenos días, hola, qué tal, o por el estilo. Bien, aquí vamos a ver en primer lugar cuál es la fábula que se poetiza, cuál es el contenido que se transmite. Está apelando al... fíjense ya en el primer verso, aquel filosofar antiguo, Octavio. Octavio es el apelativo de un presunto interlocutor, de un posible interlocutor, fulanito, Pepe Pérez, quien sea. Está reproduciendo lo que es un acto de habla, un monólogo, podríamos decir, o una secuencia dialogada con un presunto interlocutor. Está dándole una estructura dialógica al poema, lo cual enfatiza enormemente lo que se dice como un proceso de comunicación abierto. Está haciendo además un tipo de literatura que es propia de la parénesis, de la literatura parenética, es decir, un tipo de literatura que contiene una sentencia moral. Está criticando a la filosofía, a un tipo de filosofía, perdón, no a la filosofía, sino a un tipo de filosofía, que es la filosofía de los antiguos cínicos, para desde la literatura desmitificarla y desacreditarla, pero no solo desde la literatura, sino desde una literatura que tiene unos componentes también filosóficos, unos componentes parenéticos, unos componentes doctrinales, sentenciosos, maximalistas, aforísticos. Aquel filosofar antiguo, Octavio, jamás le diera yo tan falso nombre. Es decir, a esa forma de hacer filosofía yo no le doy el nombre de filosofía. Es decir, para mí eso no es filosofía. Eso es, lo que va a decir a continuación, equivalente a una auténtica aberración. Es decir, ¿a qué filosofar antiguo se refiere? A la filosofía de los cínicos. Platar el hombre sin que el verlo asombre. Platar es platear, es decir, platear, es decir, dar plata. Envejecer, platar el hombre sin que el verlo asombre, más parece de bestia que de sabio. La actitud de estos cínicos remitía en muchos aspectos a comportamientos que eran más propios de animales que de personas inteligentes, y eso que los animales a veces son más inteligentes que muchas personas, simplemente porque están programados para desarrollar una inteligencia que a veces las personas deberían algunas personas tomar ejemplo de ciertos animales, en algunos contextos. No es la primera vez que Lope de Vega en sus poemas pone a los animales como ejemplo de determinadas formas de conducta, y si nos retrotraemos a la literatura antigua, toda la fábula, toda la literatura fabulística, no tanto fabulosa, sino fabulística, que presenta a los animales como protagonistas de episodios y de hechos de los cuales se extrae una sentencia doctrinal, una sentencia incluso filosófica que llamaríamos moraleja, pues sitúa precisamente a la animalística y al bestiario como ejemplo de formas de comportamiento humano. Esa es la génesis, además, de la literatura parenética, de la literatura sentenciosa, moralizante, doctrinal, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Pues que la literatura critica una determinada forma de hacer filosofía y lo hace, esa crítica, lleva a cabo esa crítica, también desde contenidos filosóficos. No es que esté negando valor a la filosofía, es que está contraponiendo a una determinada filosofía, la ostentada o la exhibida por los cínicos, está contraponiendo otra forma diferente de filosofar, otra forma diferente de hacer filosofía. Tengas en cuenta que la filosofía, tal como aquí sostenemos y tal como hemos sostenido en la crítica de la razón literaria, la filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos. La filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que se dispone. Este modo de relacionar las ideas de las que se dispone puede ser sistemático o asistemático. Entre las filosofías que se desarrollan de modo sistemático, tenemos el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, tenemos la escolástica de Tomás de Aquino, tenemos toda la obra de Aristóteles, tenemos el pensamiento de Spinoza, tenemos incluso a Descartes con todos sus idealismos, pero también era sistemático. Frente a las filosofías sistemáticas tenemos las asistemáticas. La filosofía sistemática es el caso de Nietzsche, es el caso de Heidegger, es el caso de muchos idealistas y sobre todo de muchos idealistas, no todos, porque Kant es profundamente sistemático, pero es idealista. Entonces, estos modos pueden ser, insisto, sistemáticos o asistemáticos.
Pero claro, la relación de las ideas puede ser una relación racional o irracional. Hay filosofías irracionales. Filosofías irracionales son aquellas que tratan con ideas que rebasan la razón humana, con ideas, bueno, metafísicas que ni siquiera pueden tener una explicación física, como la idea de Dios, por ejemplo. Es decir, Tomás de Aquino maneja desde criterios sistemáticos, desde modos sistemáticos, ideas totalmente irracionales, como es la idea de Dios, que es una idea que no tiene es una falsa idea, es decir, no puede haber un ente como el de Dios, salvo en términos de filosofía extremadamente idealista, hablar de una causa primera o de un motor perpetuo en los términos en los que habla Aristóteles en un momento dado. Pero claro, la idea de un Dios antropomorfo que tiene deseos, que es incluso psicoanalizable, como se hace comúnmente, pues es una paraidea, es un paralogismo completamente. Y luego, además de haber modos sistemáticos o asistemáticos de filosofar, además de haber relaciones racionales e irracionales de ideas, pues hay ideas que son idealistas y materialistas. Es decir, pues la idea de un Dios, volvemos a lo de antes, volvemos al ejemplo anterior, la idea de un Dios metafísico con capacidad de intervención sentimental sobre las acciones humanas es un idealismo. Sin embargo, la idea, por ejemplo, de un Dios que esté en definitiva objetivado en los cursos de la naturaleza, lo cual nos remitiría a un panteísmo, pues es una materialización de la idea de Dios, que es la que sostiene, por ejemplo, un autor como Spinoza, lo cual constituía una expresión completamente herética en su tiempo, a la altura de 1630 y tantos, 1677, que es cuando muere Spinoza, o 1635, creo que es cuando nace Spinoza, 2 años antes del discurso del método, aproximadamente, si no me falla la memoria. Quiero decir que cuando hablamos de filosofía, ¿de qué filosofía estamos hablando? De una filosofía que sigue modos sistemáticos o asistemáticos, de una filosofía que sigue relaciones racionales o irracionales entre las ideas, de una filosofía que maneja ideas idealistas o ideas materialistas, etcétera, etcétera. Claro, el resultado de todas estas combinaciones nos sitúa ante escuelas filosóficas que son muy diferentes entre sí y que a veces son incluso opuestas y que mantienen entre sí relaciones incompatibles completamente. Es decir, nos encontramos con que Kant es un filósofo sistemático e idealista que sigue ideas en unos casos racionales y en otros casos completamente irracionales. Nos encontramos con que Nietzsche es un filósofo asistemático, idealista y completamente irracional. Nos encontramos con que Heidegger es un filósofo asistemático, idealista y completamente irracional. Y nos encontramos con que, pues, Tomás de Aquino es un filósofo racionalista, totalmente idealista y totalmente sistemático. Es decir, que cada sistema filosófico tiene sus pautas, y nos encontramos con un Gustavo Bueno que es racionalista, que es materialista y que es totalmente sistemático. Es decir, las filosofías son más solventes cuando son más sistemáticas, más racionalistas y más materialistas. Y son más insolventes cuando son más irracionales, más ideales, más idealistas, y por supuesto, bueno, cuando son irracionales son totalmente insolventes. Es decir, el caso de Freud es el caso de un médico que hizo filosofía totalmente idealista, totalmente asistemática y totalmente irracional. Y sin embargo, la gente lo lee como si fuera ciencia, como si fuera racional, como si fuera material, como si fuera todo. Es decir, la gente habla del inconsciente como si el inconsciente fuera un órgano más del cuerpo humano, como lo es el ojo, pues no lo sé, el corazón, los pulmones o cualquier otro órgano, ¿no? O la oreja, cuando sin embargo no hay en el cuerpo humano ningún órgano que pueda ser identificado ni tipificado como inconsciente, es que no lo hay, no lo hay, ni los cartílagos, o sea, no lo hay, no hay nada dentro del cuerpo humano que pueda ser como inconsciente. Por lo tanto, insisto que cuando hablamos de filosofía tenemos que determinar muy bien y muy exactamente de qué filosofía estamos hablando. ¿De qué filosofía estamos hablando? La filosofía de los cínicos es una filosofía asistemática, es una filosofía materialista y es una filosofía idealista. Y es totalmente idealista porque aspira a una forma de vida que, a pesar de ser materialista,
plantea algo que rebasa completamente la vida humana. Sócrates en este punto tenía mucho de cínico al considerar que la vida material era para los seres humanos despreciables en definitiva, y que el que tomaba la cicuta muy a gusto pues se iba a una forma de vida paradisíaca en contacto con las ideas, a gozar de, bueno, pues insisto, el contacto con las ideas en el mundo metafísico del más allá. Una concepción que el cristianismo hereda con mucho interés, con mucho placer, porque identifica precisamente el más allá con la pureza de una divinidad para los buenos y con la tortura y el tormento de un infierno para los malos, ¿no? Pero en realidad la vida es lo único que tenemos, en muchos casos está sobrevalorada, en otros casos está muy menos valorada, depende de las circunstancias, y una vez que la perdemos no es que nos vayamos al contacto con las ideas, ni con los demonios, ni con los dioses, sino que simplemente pues desaparecemos, no tiene nada. La eternidad está en este mundo hasta que desaparezca definitivamente, lo cual veo muy inviable, o sea, realmente lo veo muy inviable, pero lo que yo vea o deje de ver es muy poco relevante, es muy poco relevante. Lo cierto es que la filosofía es el modo de relacionar las ideas de que disponemos, y además de un modo sistemático o asistemático, además de una relación racional o irracional, además de unas ideas materiales e ideales también, hay una forma de hacer filosofía que puede ser crítica o acrítica, es decir, que tenemos hasta cuatro variantes, sistemático y asistemático, materialista e idealista, racional e irracional, y crítico y acrítico. De tal manera que hay filosofías que son críticas con unas cuestiones, pero acríticas con otras cuestiones. Claro, la filosofía tiene que serlo crítica en respecto a todas las cuestiones, incluso a sus propios fundamentos. Aquí el planteamiento que sostiene Lope de Vega es de una filosofía crítica contra el cinismo, porque lo desautoriza desde el momento en que él lo identifica como una filosofía idealista. Es decir, si algo tiene la literatura española del siglo de oro, si algo tiene en definitiva la literatura de la hispanosfera, es que es una literatura que critica profundamente los idealismos, utilizando con frecuencia a personajes idealistas para ridiculizar ese idealismo. Y esto se alcanza sobre todo en El Quijote. El Quijote es la obra que contiene la mayor crítica que se ha escrito jamás contra los idealistas, de tal forma que los idealistas no se han enterado, porque los idealistas son los que más admiran El Quijote sin darse cuenta de que es una obra que los pone como hoja de perejil, completamente, como hoja de perejil. Y no se enteran. Y los que jamás se enteraron de esto fueron quienes primero y más admiraron El Quijote, que fueron los idealistas ingleses, que llevan fama de empiristas siendo unos idealistas del copón, y los idealistas alemanes, que ni siquiera tienen fama de empiristas. Es decir, estos admiraron enormemente al Quijote, pero nunca supieron explicar por qué lo admiraban. Decían que era un libro de una grandísima belleza, pero nunca supieron explicar en absoluto en qué consistía todas esas cosas por las cuales los ojos se les quedaban en blanco, ¿no? También a Santa Teresa los ojos le quedaban en blanco, sobre todo en la figura de Bernini. No era precisamente por admirar la belleza, ¿no?, sino por gozarla directamente, vamos a ser suaves diciendo esto en este contexto. Pero, en fin, lo del idealismo es cosa de psicología, o sea, es para hacérselo mirar realmente. ¿Cómo es posible que la obra que más intensamente critica a los idealistas sea la obra más intensamente admirada por los idealistas, sin percatarse estos de que los pone como hoja de perejil a todos? Insisto, la literatura clásica española está construida por el barroco, es decir, nuestros clásicos son nuestros barrocos, y la literatura en general de la hispanosfera, incluyendo por supuesto la literatura hispanoamericana, por supuestísimo, es una literatura orientada hacia el desengaño, hacia la afirmación de la experiencia del desengaño y hacia la desmitificación de todo lo que tiene que ver precisamente con el idealismo. Es que toda la cultura hispánica, que es una evolución más de la cultura hispano-grecolatina, Grecia, Roma, España, la hispanosfera en definitiva, es una literatura, es una cultura, es una concepción, es una estructura de poder tremendamente materialista, pero tremendamente materialista. El idealismo forma parte del mundo anglosajón, y hoy día, de hecho, el idealismo sigue formando parte del mundo anglosajón desde los mensajes de autoayuda, que no son más que formas de preservar el autoengaño, aunque esto nos lleve a otro contexto.
¿Cuál es la crítica básicamente que plantea Lope de Vega en este soneto a la actitud cínica de la filosofía o a la investidura cínica de la filosofía? Sacar los ojos, dar silencio al labio, un lustro, acción de bárbaros en hombre. En definitiva, por sacar los ojos, aquí hace referencia a Lope de Vega a un hecho que se atribuye a Demócrito, a la oftalmorrexis, vamos a decirlo así, o la exoculación. Oftalmorrexis es la extracción ocular. Parece ser que Demócrito se sacó los ojos. Se sacó los ojos en un momento dado por aquello de que las apariencias engañan. Entonces, como te engañan las apariencias, es mejor no verlas. Bueno, claro, eso es decir, como me duele la cabeza, me la voy a cortar. Y de esa manera, pues así ya no tengo dolor de cabeza. No, eso seguro. Vamos, si tienes dolor de cabeza y te cortas la cabeza, el dolor de cabeza cesa inmediatamente. Eso estamos seguros de ello. Entonces, claro, ese tipo de soluciones, es decir, es como las apariencias engañan, pues entonces me arranco los ojos y ya no veo las apariencias y de esta manera las apariencias ya no me engañan. Bueno, vamos a ver si no decimos tonterías. Es lo que le dice Lope de Vega a los filósofos cínicos. O sea, vamos a ver, ustedes están haciendo el tonto, porque es que lo que van a conseguir es que haya algún zumbado, algún pirado, alguna persona que creyendo que hace bien, siguiendo sus consejos, pues acaba arrancándose los ojos. Bueno, no digo el caso del tío este que se cortó los genitales en la Edad Media, ¿no? No sé si fue el Orígenes este, uno de estos, que se emasculó, por decirlo suavemente, ¿no? Por aquello de evitar las tentaciones. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a decir de este tipo de cuestiones? Estas prácticas, estas formas que son equivalentes hoy día a este tipo de mensajes que aparecen en determinados vídeos como que recogen patologías humanas, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo aguanta alguien sin respirar? Bueno, pues no es el primero que por hacer una prueba de esta naturaleza pues tiene un problema de salud o pierde la vida por ponerse en riesgo en este tipo de cosas. Entonces, eso ni eso es filosofía ni eso es absolutamente nada. Es lo que viene a sostener Lope de Vega en este poema, en este soneto. Sacar los ojos, dar silencio al labio, un lustro, es decir, estar callado un lustro, estar callado, hacer promesa de estar callado durante 5 años sin decir nada, eso no es ningún mérito. Y eso es algo que, por ejemplo, hacían determinados anacoretas, nazaríes, por ejemplo, en un determinado momento consideraban que hablar pues era perder el tiempo, porque hablar te inducía al pecado, te induce a decir tonterías. Entonces, como hablar es un pecado, puede inducir a tonterías, lo mejor es cortarse la lengua. Como ver puede sujetarte pues al engaño, puede hacerte objeto de creer en vanas apariencias, lo mejor es arrancarse los ojos. Como el oír puede ser tal, lo mejor es cercenarse los oídos. Como el sexo es pecado, lo mejor es pues la emasculación o la amputación clitoral o aberraciones de este tipo. Bueno, pero vamos a ver, esto ni es filosofía, ni es cinismo, ni es nada. Eso es una aberración completa, ¿no? Sacar los ojos, es decir, la oftalmorrexis o la emasculación, o todo este tipo de cosas, o la exoculación, dar silencio al labio, un lustro, acción de bárbaros en hombre. Eso es una barbarie, eso son actos de barbarie, acción de bárbaros en hombre. Eso no se puede llamar filosofía, sino barbarie. Eso es la tesis que está sosteniendo Lope de Vega en este soneto. Eso no es filosofía, sino barbarie. Buscar de día con un hacha un hombre de cuantos han nacido fuera agravio. Es decir, este tipo de conductas son propias de bárbaros. ¿Esto? Bueno, Nietzsche buscaba con un candil a Dios. Tenía un personaje nietzscheano, correspondiente al fragmento 125 de la Gaia Ciencia, nos presenta como un fulano va buscando a Dios. Es cuando dice que Dios ha muerto, ¿no? Gott ist tot, Dios ha muerto. Entonces aparece un individuo que anda con un candil, con una linterna, según las traducciones, buscando a Dios a mediodía. Con una linterna buscando a Dios a mediodía, ¿no? Que es como tratar de ver el sol a las 12 del mediodía pues con unos prismáticos o con un telescopio. No hagan esto, por si acaso, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto qué habría escrito Lope de Vega si llega a conocer las aberraciones pseudofilosóficas de Nietzsche. Nietzsche, que fue, a mi juicio, un grandísimo seductor de psicópatas, y sigue siéndolo. Nietzsche y Heidegger. Es decir, a la gente le encanta leer lo que no comprende y dejarse seducir por lo que no comprende. Pero eso ya lo había hecho Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, en ese poema donde supuestamente narra el encuentro con Dios, cosa imposible porque no hay dioses con los que encontrarse,
y materialmente lo que narra es la cópula de entre un hombre y una mujer, abiertamente, la cópula entre dos seres humanos, posiblemente un hombre y una mujer, ¿no? No deja de ser curioso que Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz, fuera uno de los monjes del siglo de oro español que más relaciones haya tenido nunca, más relaciones sociales me refiero, haya tenido nunca con monjas de conventos. Confesaba a conventos enteros de monjas, tenía muy buena relación con Ana de la Cruz, etcétera, etcétera. O sea, bueno, él sabrá lo que, y la priora del convento en el que estaba. No quiero hacer chistes fáciles con esta cuestión, pero vamos a ver, vivimos en este mundo, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? Que cuando se dice en el cántico espiritual, en la interior bodega de mi amado bebí, está bebiendo otra ambrosía que no sea la ambrosía a la que no se hace literalmente referencia, pero sí intencionalmente, buen hombre, y pacerá al amado entre las flores. Bueno, ¿entre qué flores se pace cuando se pace? Podemos ser idealistas, podemos negar las evidencias, podemos renunciar al desengaño, pero no es el caso de una persona que tenga dos dedos de frente y que estudie literatura. Es decir, la literatura nos exige interpretaciones que tienen que superar el desengaño, no otra cosa. Y los dos últimos tercetos del soneto hacen referencia a una anécdota, bueno, archicontadísima y archiconocida, pues en la vida de los filósofos cínicos, de Diógenes Laercio y en otros tantos lugares, que atravesó todo el clasicismo. Es decir, habla de la anécdota en la cual Diógenes pues ve como un chaval, un crío, bebe agua del río sirviéndose exclusivamente de la mano. Entonces Diógenes, que tenía un cazo para beber el agua, se despoja del cazo y dice que es mejor la mano, como hace el niño, que no el cazo como hacía él, porque utilizar el cazo, diríamos, o el cuenco, es propio de burgueses. Y entonces, como Diógenes en realidad lo que está haciendo es demostrar que es el más cínico de todos los filósofos y que es el más pobre de todos los filósofos y que es bueno, el que da ejemplo de pobrismo, de pobreza, de cinismo y de todo ese tipo de cuestiones, pues naturalmente tiene que renunciar al cuenco y utilizar la mano. Claro, como dice Lope de Vega en estos dos últimos tercetos, ¿y por qué no se corta la mano y bebe directamente con los morros? ¿No? Pues, claro, porque si nos jactamos de ser cínicos, pues si exhibimos el narcisismo del cinismo en el formato filosófico, que es lo que hace esta gente, pues lo que tendría que hacer es cortarse la mano y beber directamente con los morros, o simplemente no beber, ser una especie de vegetal, como presenta Samuel Beckett al protagonista del Innombrable, ¿no? En definitiva. Dicen estos tercetos finales, estos dos tercetos últimos del soneto de Lope: con propia mano en una fuente un día vio un sabio un hombre que bebiendo estaba, y quebró la escudilla que tenía. ¡Qué hermosa necedad! Pues se obligaba a quebrarse la mano si bebía, porque también la boca le sobraba. Es decir, ¿cómo se antepone? Si ponemos estas palabras de los dos últimos tercetos en el orden en el que comúnmente podríamos leer un texto en prosa, diríamos que con propia mano en una fuente un día vio un sabio un hombre que bebiendo estaba y quebró la escudilla que tenía. Es decir, que un sabio un día vio a un hombre que bebía agua del río con sus propias manos. Y entonces, al ver esto, rompió el cuenco, la escudilla que él como sabio usaba. Vamos a ver, ¿qué sabiduría cabe en un tío que llega a la conclusión de que puede prescindir de un cazo para beber porque ve a otro beber con la mano? ¿Pero cuál es la sabiduría de ese tío? Pero vamos a ver, eso es como si necesita ver a dos copular para saber cómo hay que copular. O si necesita ver a alguien llorar para saber cómo se llora. Es decir, es alguien que necesita adquirir un conocimiento natural, innato, viendo el ejercicio de ese conocimiento natural demostrado en una persona, es decir, en una persona externa. Es decir, no hay nada más irónico que un sabio que descubra que puede prescindir de un instrumento cuando ve a otro prescindir de un instrumento. Entonces, ¿dónde está esa sabiduría? Pero eso es la cosa más ridícula que puede haber.
Pero es lo más ridículo que puede haber. O sea, el término sabio aquí está utilizado con una ironía absolutamente sangrante que ningún sabio se ha percatado. Claro, es como cuando dice Heidegger, es que el lenguaje es la casa del ser. Claro, por eso yo digo que a todas estas personas que dicen que el lenguaje es la casa del ser, como Emilio Lledó, por ejemplo, que los sigue sosteniendo en pleno siglo XXI, yo creo que cuando estas personas se pongan enfermas, en lugar de ir al médico, deben acudir a un filólogo. Porque claro, si su ser es un ser lingüístico, si su ser es un ser filológico y no ontológico, pues lo lógico es que vayan al filólogo y no al médico. Porque claro, su hígado está hecho de palabras, su corazón está hecho de palabras, en vez de respirar aire u oxígeno, respirarán palabras oxigenadas, cuya fórmula no sé cuál será, porque si la fórmula del agua oxigenada es H2O2, pues las palabras oxigenadas que respira esta gente, cuyo ser es el lenguaje, pues no sé. No sé cómo serán, ese corporeísmo lingüístico, no sé de qué están hechos, y no sé cómo copularán, no sé, con las vocales o con las consonantes, pero vamos, o sea, es una cosa curiosa, no sé cómo copulan seres lingüísticos entre sí, no sé cómo defecan seres lingüísticos entre sí, es una cosa curiosa. Lo de vivir en las metáforas es algo que tiene un enorme poder seductor, muy propio de la filosofía cínica que aquí está criticando una inteligencia como la de Lope de Vega, y que sin embargo, insisto, seducen a un montón de ratones como flautistas de Hamelín van arrastrándolos fuera de la república, fuera de la ciudad. Es una cosa de lo más curioso que hay esto. O sea, a mí me sorprende cómo la gente se deja seducir tan acríticamente por declaraciones que están absolutamente vacías de toda lógica, de todo contenido, de toda realidad, y sin embargo aplaudidas constantemente. Claro, el último de los tercetos del soneto califica de necedad, ratificando el acto bárbaro, pero en este caso no tanto bárbaro cuanto necio, hermosa necedad. Entonces, ¿qué sabiduría cabe en quien protagoniza tan hermosa necedad? Hermosa necedad, pues se obligaba a quebrarse la mano si bebía, si usas la mano para beber, te la tienes que romper, te la tienes que cortar, tienes que quedarte manco, o incluso también la boca. Te renuncias a la boca, porque claro, por algún sitio bebes, ¿no? por la boca. Entonces, claro, esta actitud de la filosofía cínica está completamente desnaturalizada, desmitificada, desacreditada, fuertemente criticada por un racionalismo que es el que ostenta la literatura, en este caso, frente a la filosofía. Ahora bien, no estamos hablando de una literatura carente de ideas o carente de contenido, sino que estamos hablando de una literatura crítica o indicativa. Una literatura que compagina, por un lado, el ejercicio crítico, estableciendo ideas que tienen más valor que otras ideas. El materialismo vale más que el idealismo. La crítica vale más que lo que no tiene crítica. El realismo vale más que el idealismo, insisto. Lo sistemático vale más que lo asistemático. Esta es la posición en la que se sitúa Lope de Vega, no negando valor a la filosofía, sino afirmando una filosofía como más valiosa que otra. Y desmitificando el cinismo del que se inviste una determinada forma de filosofar que en realidad no oculta más que un acto de barbarie y un acto de suprema necedad en alguien que se tipifica a sí mismo de sabio y que sin embargo es un idiota. En definitiva, que es lo que está sosteniendo Lope de Vega en esta reprensión a los filósofos antiguos, concretamente a los filósofos cínicos. Y esto es la idea o tesis fundamental. La filosofía es un modo de relacionar las ideas de que se dispone. Nada más.